Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Lo que veían allí era toda la fachada del Canal Parque Telemedellín, Telemedellín como tal. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, a esos minutos que ustedes van a tener y van a conseguir todas las herramientas para que día a día vayan consiguiendo hábitos saludables. Soy Manuela Estévez, voy a estar acompañándolos junto a Luisa Costa. Bienvenida, muñecota, ¿cómo estás? Súper bien, Manu, feliz. Una mañana muy fría aquí en Telemedellín, porque claro, estos arbolitos también, digamos que nos cubren. Nos da un poco de humedad, sí, así es. Pero feliz, feliz, un día más con ustedes, miércoles 3 de marzo, como ya les había compartido, este es mi mes, entonces con toda la energía, todas las mañanas, qué rico que se conectan a esta hora con nosotros. También se pueden conectar a través del Facebook Live de Telemedellín, a través de ahí también nos pueden mandar mensajitos, la invitación es para que compartan con nosotras, con nuestras invitadas del día de hoy, que vamos a tener unos temas maravillosos para que sigamos aportándole bienestar, no solamente a este cuerpecito, a toda nuestra vida, sino también al medio ambiente, Manu. Así es, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? ¿Qué temas vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar sobre las brochas y la higiene. ¿Sabe usted cómo lavarla? ¿Sabe cuánto, cada cuánto se debe lavar? ¿Con qué lavarla? Los productos de maquillaje y las cremas y todo tienen una fecha de vencimiento. ¿Sabe usted cómo descubrirla y dónde está esa información en el producto? Todo eso se lo vamos a contar en minutos. Y yo les mencionaba el medio ambiente porque hoy vamos a hablar de por qué apostarle a la economía circular. Vamos a entender de qué se trata y vamos a tener un invitado que nos tiene algo novedoso, Manu. Más adelante. A mí me dejó con la boca abierta. Impresionante ese emprendimiento que trae este equipo. Y también vamos a tratar con una terapeuta del manejo de la ansiedad. Yo ahorita venía corriendo, corriendo y yo le dije, terapeuta, esto no es ansiedad. Y me dijo, sí es ansiedad. Y le dije, yo no, yo soy desacelerada, yo no me siento ansiosa. Vamos a descubrir de qué se trata la ansiedad y cómo podemos calmarnos y llevar de alguna forma a un reposo. Pero aquí iniciamos Mi Parque, tu casa, con toda la actitud, con toda la energía. Los invitamos a ver la frase del día. No sirve de nada ir siempre recto si uno no sabe a dónde va. Tan solo se es feliz cuando se marcha en la dirección correcta. Lo importante es disfrutar el camino porque esta vida está llena de curvas, el camino no es recto. Y yo creo que ahí es donde disfrutamos de cada aprendizaje, de cada tropiezo. Y para eso también entonces comenzamos esta mañana, Manu, digamos que hablando de un tema que nos encanta a las mujeres, porque cuando vamos a hablar de cuidar nuestras brochas, de mantenerlas limpias, pues eso digamos que es algo de la rutina diaria de las mujeres, porque todos los días nos aplicamos cualquier producto a nuestro rostro y estamos usando esas brochas y lo más importante es cuidar nuestra piel. Okay. Pero entonces tenemos a nuestra primera invitada, ella es Laura Rodas, maquilladora profesional, y Laura nos trae todos los elementos aquí para nosotras aprender del cuidado de las brochas y también de los productos cuando se vencen, Manu. Bienvenida, Laura. Hola, Luisa, Manu, gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá con ustedes hoy. Muy bien, como decimos aquí en Antioquia o en Medellín o en Colombia, manos a la obra. Vamos a hablar sobre el tema de la higiene de las brochas. Nos ponemos tapabocas porque Luis y yo vamos a estar juntas, nuestra invitada va a estar aparte, y el tema de las brochas es, tanto mujeres como hombres, cuando utilizamos el maquillaje, creemos que solamente tenemos que limpiar nuestro rostro y ya, pero lo que utilizamos para aplicar el maquillaje también tiene esa higiene. Entonces hablemos del tipo de brochas y con qué podemos empezar a limpiar o a lavar nuestras brochas también. Listo, Manu. Bueno, el primer paso siempre que vamos a hacer alguna rutina de cuidado de piel o de maquillaje es tener nuestras manos inicialmente muy, muy limpias y luego tener unas brochas también en perfecto estado. ¿Por qué es importante? Porque las brochas están en contacto con nuestra piel todo el tiempo, con el medio ambiente, van acumulando grasa, van acumulando bacterias y eso es lo que después genera acné y otras pues reacciones en la piel. Entonces las brochas limpias son fundamentales. En el mercado hay muchos productos, hay limpiadores en seco que son un poquito más profesionales y de una vez eliminan bacterias, hay algunos sólidos para profesionales, pero yo hoy quise traer elementos más fáciles para que la gente en su casa pueda lavar sus brochas con productos que tiene en la casa. Muy bien. Entonces, las brochas se dividen como en dos grupos para que a grandes rasgos sepamos, las brochas naturales o de pelito como más de animalito, más suavecita, que son las que usamos para los productos en polvo, ¿cierto? Entonces, este tipo de brochas las vamos a lavar con un jabón suave, de bebé, de barra, un jabón con el que nos lavamos la carita, el de las manos si es bien suave, con ese podemos lavar ese tipo de brochas. Listo.
Entonces, aquí tenemos ese producto. Ese que sería el que tendría Luisa en este momento. Podría ser con ese. En agua, ¿cierto? Sí, un poquito, pero muy importante, la brocha nunca se debe dejar remojando porque las brochas absorben esa humedad del agua si las dejamos mucho tiempo sumergidas y se puede dañar su estructura y empezar a perder fibras y a tener malos olores. Entonces las brochas nunca se remojan. Bueno, ya identifiqué mi primer error en ese paso. Sí, la verdad que yo también las dejaba como ahí en el jaboncito y remojando pues casi toda la noche, el otro día sí. No, nunca, nunca se remojan las brochas. Manu tiene una brocha sintética, que son las que vemos que son como más brillantes, más plásticas. Ajá. Estas brochas son para productos líquidos y cremosos, como la base, el corrector, el labial. Por ende, son brochas que se engrasan más y que les dan un producto un poquito más fuerte. Para esas vamos a utilizar acción líquido, cualquier jabón, lavaplatos líquido que tengamos en casa. Ay, no les dé miedo, no se van a dañar las brochas. Este producto es antibacterial y además remueve como a profundidad la grasa, entonces las brochas van a quedar completamente limpias. Se pueden ayudar de la palma de la mano con movimientos circulares y también hay en el mercado este elemento que se conoce como un lavaderito de brochas. Ajá. Que nos permite hacer una limpieza como más profunda con fricción de las brochas. Lauris, entonces, introducimos en el agua. La brocha, masajeamos muy bien la brocha. Uh-huh. Y la enjuagamos. Uh-huh. Bajo el grifo del agua, que en este momento pues no contamos con un grifo, pero wow, en casa lo pueden hacer. Vean esto, por favor. Bueno, esta siempre está más limpia. Cuando enjuaguemos nuestras brochas, las vamos a escurrir suavemente y es muy importante que el agua siempre caiga en esta dirección para que lo que les dije ahorita, no se les moje el interior de nuestra brocha. Vean, recuerdan, hace segundos mostramos cómo estaba la brocha y vean cómo va quedando. Que esa es la que más se absorbe porque son los productos, claro, más grasosos. Claro, vean cómo va quedando, ahí lo estamos viendo. Así en pantalla. Es. Manu, ¿y cada cuánto las debemos lavar? Si son de uso personal, yo recomiendo, si mi piel es muy grasa, si tengo problemas de acné, debo lavar mis brochas cada semana. Sí, perfecto. Todas. Cada semana. Pero, Lauri, por ejemplo, nosotras que todos los días estamos usando las brochas individuales, o sea, son personales. Cada 8 días si tu piel es grasa o mixta o tienes tendencia al acné. Perfecto. Si tienes una piel un poquito más seca, que no genera tanta oleosidad, la puedes lavar cada 10 días, cada 12 días. Listo. Pero sacar, limpiar cosmetiquera, lavar brochas también, es muy buena alternativa usar el alcohol. Sí. Para limpiar partes como el cabo y el mango. Mm. ¿Listo? Ahí el alcohol. Todo. Aquí. Listo. El alcohol en esta zona. Muy bien, aquí estamos viendo esto así se coge. Sí, o le metes los deditos y ahí te queda más fácil para pisar. Esto pues también se consigue muy fácil en el centro de Medellín, usted lo puede conseguir. Exacto. Y ahí entonces pones el jabón y le haces el masaje a la brocha. Que es muy importante que tratemos de cuidar las brochas también en el proceso de lavado, de lavarlas según su forma. Si son brochas redondas, eso te iba el a movimiento es circular, okay, ¿cierto? Si son brochas planas, como la que tiene Manu, es un movimiento más acostadita la brocha, exacto, para que no pierda su forma. Bueno, Lauris, una vez las tenemos ya limpias, ¿cómo se deben secar? Bueno, se deben enjuagar súper bien, Lu, que no les quede ningún rastro de jabón, porque ya vimos qué tipo de jabones estamos usando. Uh-huh. Y las vamos a ubicar en un papel de cocina en nuestra casa, poniéndoles algo de gravedad, que nos ayude como la gravedad. ¿A qué me refiero? Les ponemos algo aquí que las haga quedar un poquito acostadas, uh-huh, así, para que la agüita termine de caer y se terminen de secar, ¿cierto? Ya las lavamos en la noche, al otro día ya están listas para volver a utilizar. Manu, también íbamos a hablar de una cosa muy importante y es el vencimiento de los productos. Sí. ¿Sabes qué? Me parece súper importante eso porque asumimos que los productos como van en la mitad y ya llevamos el año, más del tiempo, pero van en la mitad y todavía su aspecto luce, pues o sea, está muy bien, creemos que podemos seguirlo utilizando. En el tema del maquillaje o de la parte cosmética o de las cremas que tenemos, ¿cómo puedo saber yo que los productos se vencen y en cuánto tiempo? Listo, Manu. Entonces, hay unos signos como de alarma con nuestros productos. Los productos que más fácil se vencen o más rápidamente, este amiguito, son los líquidos y los cremosos, ¿cierto? Por esa contextura o esa composición que tienen, son los que primero se empiezan a dañar. Entonces, nuestras bases, si empezamos a ver cambios de olor, notar cambios de olor, que se empiezan a separar sus ingredientes, que su textura cambia, esa base ya va de salida de entrada, ¿sí? Si hacemos una inspección pues visual y olfativa, ya va de salida. Pero también algunos cosméticos y maquillaje, generalmente los importados tienen muy marcado esta característica, tienen un símbolo que es como una coquita. Sí. Con una tapita y
ese símbolo. Ah, lo tiene viendo. Un 24M, un sí. 12M, un 6M, significa que una vez abierto el producto y en contacto con el aire, tiene esos meses de vida útil. Entonces, es muy importante que llevemos como un recuento de más o menos en qué fecha abrimos el producto para que podamos saber cuántos meses de vida útil tiene. Ahí lo estamos viendo, mira, en pantalla lo teníamos y era esa formita, esa coquita, ajá. Ahí lo estamos viendo, la cremita, y dice 12M, entonces serían 12 meses. 12 meses. Pero 12 meses, Laurie, perfecto. Y Manu, a mí me pasa algo, y es que se borran esas letricas y pierdo el tiempo, o sea, no tengo ni idea de cuánto lo compré, entonces no sé si ya está vigente, si lo entonces, puedo entonces ahí pasamos, Lu, a lo que les dije ahorita, de una inspección más de su textura, de su olor. Definitivamente, si un producto cambia sus características, ya va de salida. También es muy importante, lo he notado mucho en mis talleres de automaquillaje, que las personas tienen productos compactos, los compactos tienen más vida útil, pero al utilizar los productos compactos como los polvos con pomos untados de grasita de la piel, de suciedad, de maquillajes anteriores, le vamos creando a los productos compactos como una capa de suciedad aquí, donde el producto como que se endurece más. Eso es bacteria, eso es grasa y no debemos utilizar nuestros productos compactos con pomos contaminados, porque vamos a contaminar nuestros productos a largo plazo. Y por ejemplo, con las sombras también pasa lo mismo, que también nos duran muchísimo tiempo. Sí. Bueno, las sombras, Lu, tienen una vida útil, como les dije, más larga por ser un producto en polvo y como las utilizamos con brochas, con cerdas, no se contaminan tanto. ¿Qué podemos hacer? De vez en cuando, di tú cada mes, rociarlas con alcohol suavemente. Sí. Para que mueran pues bacterias o cualquier tipo de microorganismo que esté en nuestro producto y limpiarlo también muy bien en su exterior con un pañito con alcohol y por fuera para mantenerlo súper limpio. Laura, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Qué nos estamos evitando? ¿A qué nos va a ayudar tener esta higiene de las brochas, del polvo, de las sombras y saber el vencimiento de nuestros productos? Bueno, es muy importante porque cuando las personas tienen, por ejemplo, afecciones de la piel, se pueden agudizar cuando utilizan brochas en un estado pues, de baja higiene, cuando sus productos están contaminados o si por el contrario tenemos un acné bacteriano y todo el tiempo estamos manipulando nuestra carita con nuestras manos y luego los productos y metemos el dedo, vamos a estar regando esa bacteria por todo lado. ¿Y qué pasa? También les quiero hacer otra recomendación. Cuando tengan productos en crema, ¿cierto? Como por ejemplo este primer que es en crema o su crema hidratante o cualquier producto que haya que tomar con los dedos, ¿sí? Procurar hacerlo con las manos limpias o mejor aún tener una cucharita desechable en el baño, una cucharita pues de uso de la cocina, pero muy limpia siempre y espatular los productos para evitar meter siempre las manos. Manu, es mejor. ¿Tú cómo secas? Y ahí interrumpo a Laurie porque yo estaba aquí pensando, bueno, aquí pusimos las brochas adelante mientras se secan, pero ¿las secas al sol, a la sombra, con el secador? No, al sol. Yo las pongo así, es más, yo las pongo así y al sol, ahí que les llegue y listo, pero ya entendí que debía ser de esta forma. ¿Y qué hago ahí? ¿Sol, sombra? Está bien, las pueden dejar en un espacio cerrado sin ningún problema, no es necesario el sol, sí un lugar con buena ventilación, pero no es necesario el sol. Y les voy a sugerir que entonces no sea tan grande el ángulo, sino en algo más bajito para que no le dañen la forma como tal a las cerdas. Okay. O sea, que queden acostaditas, pero no mucho. Perfecto. Manu, una última recomendación que quiero hacer, bueno, yo me estoy sacando sola, pero una recomendación que no me quiero quedar sin hacerles es que siempre conserven las cajas de sus productos de cuidado de la piel, siempre conserven las cajas del producto original porque las cajas están diseñadas para proteger sus productos de los rayos del sol, de la humedad, del calor. Entonces, cuando sacamos nuestros sueros o nuestros productos al baño y los dejamos expuestos a la luz solar, al calor, a los cambios de temperatura, se empiezan a oxidar y a perder propiedades. Entonces, conservemos siempre la caja de nuestros productos. Yo les digo pues que estoy haciendo tantas cosas más en mi rutina de maquillaje, en mi rutina de guardar. Yo también lo que hago es botar las cajas y ya. Primero. Entonces, listo, aprendimos que el lavado de las brochas tiene que ser cada 8 días. Se puede hacer, dependiendo del tipo de brocha, con dos diferentes jabones, uno más suave, que sea como jabón para bebé, y otro que sea más como el de la acción o el arrancagrasas como tal, exacto, y dejarlos donde haya un ambiente pues con mucha ventilación, que no sea muy paradas sino un poquito acostadas,
que el vencimiento de los productos está en la parte trasera del producto y ahí nos dice 12 meses, 6 meses, entonces ese es el tiempo que tiene el producto para que sea y aporte y funcione como tiene que hacer y lo que tenemos que conservar. Las cajas de todos los productos, siempre las tiraba realmente por la reciclado. Son muy importantes, son muy importantes. Muy bien, Laura, redes sociales, ¿dónde te encontramos? Bueno, me pueden encontrar en @laura_rodas_makeup en Instagram, pues puedo maquillarlas para sus eventos, también tengo talleres personalizados de automaquillaje, lo que necesiten a la orden. Muchas gracias, porque hoy aprendí muchísimo, mejor dicho, lo estaba haciendo todo súper mal, digamos que con lo único que chulé ahí, que cada 8 días la lavo. Muchas gracias, nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se desconecten porque seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y en Mi Parque, Tu Casa siempre les traemos muy buenas recomendaciones y por eso en esta mañana nos está acompañando Patricia, porque nos trae una muy buena recomendación para regalar vida, bienestar. ¿Cómo está, Patricia? Hola, Lu, muchísimas gracias por la invitación y a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Bueno, hablemos del producto que nos traes hoy, que es la Vita Francesa. ¿De qué se trata? Bueno, es un producto que es líder de nuestra marca, la verdad es que lleva siempre la batuta, es uno de los mejores productos súper recomendadísimos y es la Vita Francesa. Lu, ¿sabes qué es la Vita Francesa y qué contiene? Recuérdanos a todos los televidentes qué contiene y cuáles son los beneficios. Mira, la Vita Francesa es una vitamina que contiene alto complejo B. ¿Sí? Y recordémosles a todos los televidentes, Lu, que es un alimento más no medicamento, imagínate. Maravilloso, hablemos de esa diferencia porque yo sé que aquí normalmente estamos hablando de consumir cosas que le aporten muchísimo alimento, bienestar a nuestro cuerpo. Claro que sí, Lu. Imagínense que el complejo B muchas veces es inyectable, es doloroso, causa, mejor dicho, mucha ansiedad, el dolor, estrés, mientras que la Vita Francesa de Dominus es un alimento, es una vitamina que contiene todas las vitaminas esenciales para nuestro organismo. Imagínate qué maravilla. ¿Qué beneficios nos va a traer entonces consumir la Vita Francesa? Mira, más que beneficios, que es lo que vamos a hablar a continuación, de pronto lo que la Vita Francesa hace en nuestro organismo es, especialmente para esas personas que en estos momentos tienen un sueño muy, muy liviano, se les dificulta para dormir, causando estrés, ansiedad, depresión. ¿No te ha pasado que te da como que al otro día amaneces como que no concilias nada, como que no retienes por falta de ese mismo sueño? Claro que sí, es que en el ritmo que normalmente se está moviendo el mundo ahora, pues nos mantenemos agotados, realmente nos mantenemos inclusive ansiosos. Agotados, estresados, mejor dicho, con todas las dificultades, porque muchas veces corremos y la misma necesidad de correr nos crea esa misma ansiedad. Pues Dominus Natura llega con la Vita Francesa, que es la que nos va a aliviar todos esos síntomas, nos va a mejorar el sueño, nos va a acelerar o a prácticamente a liberar esa melatonina, que es la que permite esos trastornos del sueño, que es lo que nos permite avanzar. ¿Qué hace la Vita Francesa en nuestro organismo? Al digerirla, que su presentación es muy, 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 es masticable, sí, sobre todo porque es una vitamina, recordemos que es un alimento más no medicamento, lo podemos combinar con nuestros jugos, ojalá sean naturales, porque todos estos productos son naturales, es fácil de digerir, es masticable. Yo, por ejemplo, la mastico. Maravilloso, Patricia. Entonces, ¿me puedo tomar una sola al día? ¿Me puedo comer una sola al día? ¿O la recomendación son dos? ¿Y quiénes la pueden tomar? Ok, Lu, vamos a explicar algo. Para los adultos se recomiendan dos pastillas diarias, una en la mañana y otra en la noche. Perfecto. Y para los chiquitos, los pequeñitos, a partir de los 5 años, una diaria. Imagínate. Ay, maravilloso. Y bueno, la recomendación, ¿me la puedo tomar solita o también acompañarla con algo? Sola, o sea, entre menos líquidos le metas a tu organismo, mejor, y si no, agua o jugos naturales. Bueno, yo aquí veo varias cajitas, entonces, ¿qué traes hoy para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Claro que sí, Lu, y televidentes, una sola caja de Vita Francesa trae 20 cápsulas y cuesta alrededor de los 30.000 pesos, estamos hablando de una sola caja, que trae 20, que no es suficiente para que nuestro organismo libere y empiece a hacer ese tratamiento natural para el organismo.
Pues como Dominus Natura quiere tanto a los televidentes de Mi Parque Tu Casa, se va a llevar un tratamiento de 5 cajas, que estamos hablando de 100 pastillas, óiganlo bien, 100 pastillas. Maravilloso. Por el precio de 1. Es decir, te vas a llevar 5 cajas por los 59.900 pesos, y aparte regalito. Cuando llamen, ustedes ya piden o el Bluetooth, la diadema P47, ajá, o el bafle, que reproduce sonido, películas, el audio, tiene radio FM, Bluetooth, micro SD, USB, mejor dicho, una maravilla. Pati, recordarle a los televidentes que todos estos productos se deben consumir diario, que deben hacer parte de como de esos nuevos hábitos para que realmente funcionen y hagan beneficio. Tocaste algo súper importante. Recordemos que los tratamientos son efectivos a partir de los 21 días, ajá, pero recordemos, Domino le está ofreciendo 100 pastillas por 59.900 y regalito adicional, domicilio gratuito, llamando ya mismo entre las 25 primeras llamadas al 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689. Domicilio gratis hasta la puerta de su casa. Mejor dicho, no hay excusa. Redes sociales, Patricia, por redes si quieren... sociales, @dominus.colombia, tanto en Facebook como en Instagram. Y de verdad, Lu y televidentes, regalemos salud, regalemos bienestar y energía. Gracias, porque siempre nos traes muy buenas recomendaciones a nosotras, claro, y a todos los televidentes sí. de Mi Parque Tu Casa. Continuamos con más Dale de Mi Parque Tu Casa. Y avanzamos aquí en Mi Parque Tu Casa porque seguimos con muy buenas recomendaciones. ¿Por qué apostarle a la economía circular? ¿Por qué esos emprendimientos, empresarios dicen sí a este momento que se está volcando y donde todos de alguna forma podemos aportar? Y por eso Sebastián Ramírez, hoy un empresario, le dice: Manuela, Luisa, televidentes de Mi Parque Tu Casa, les voy a mostrar que sí se puede. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Manuela, Luisa, qué buen espacio para poder contar que realmente podemos hacer cambios visibles. Estamos en el momento clave, en el punto cero, para crear economía circular. Estamos en el momento en el que el empresariado, tanto de Medellín como de Colombia, tiene que apostarle a modelos sostenibles. Por esta razón, somos una empresa textilera que está dando la vuelta a lo que está sucediendo en el mundo. El año pasado tuvimos todos una gran crisis y nos dimos cuenta que nuestro sector como tal tenía un impacto altísimo a nivel medioambiental. Cuando nos enteramos que la industria textilera era la segunda con mayor contaminación a nivel mundial, nos dimos cuenta que teníamos que hacer un stop y empezamos con pequeños cambios, que son los que realmente marcan el camino. Así que decidimos eliminar las etiquetas tradicionales, las que siempre terminan en la basura, las que siempre terminan siendo admiradas por un segundo, y convertimos la etiqueta tradicional en una semilla germinable. Así que todos nuestros... más despacio, Sebastián. Más despacio, porque yo ahorita les dije al inicio del programa como que él me dejó con la boca abierta, literal, porque él me decía: sí, Manuela, es que eso es una semilla. Yo le decía: no, eso es una etiqueta. Es una etiqueta que yo normalmente lo que hago es que la quito, la boto y chao, se fue. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos normalmente. Y él me está diciendo que esto es una semilla, y aquí me dice que es de manzanilla y me dice la forma de cómo la puedo cultivar, ahí la tenemos, cómo la puedo plantar, cómo me puedo aprovechar de ella. Entonces no solo estoy comprando una prenda, sino que estoy comprando más allá de eso. Sí, de hecho lo que estamos generando es una conexión con la tierra, que se den cuenta que realmente detrás de esto nuestros agricultores tiene un trabajo muy alto, y los jóvenes, los adultos, nos hemos olvidado de lo que es la conexión real con la tierra. Así que decidimos cambiar el cartón, el plástico, por lulo, manzanilla, albahaca, romero, zanahoria, y de esta manera, que hoy por hoy es un nuevo hobby, vincularnos con la tierra y ver cómo crecen. Entonces esa fue nuestra primera iniciativa. Sebastián, me encanta, y como tú lo decías, la industria textil es la segunda después del petróleo más contaminante. Sí. Y qué bueno ver jóvenes como ustedes, las personas que hay detrás de estos emprendimientos, comprometerse en día a día con esas pequeñas acciones que hacen la diferencia. Porque no es solamente aportarle al medio ambiente, sino a nuestro estilo de vida. Es que nosotros somos el medio ambiente. Luisa, y era algo en lo que
en algún momento teníamos una dificultad y era entender a nivel de costos cómo nosotros podíamos llevar esto a ser rentable. Definitivamente teníamos que hacer un cambio del chip, darnos cuenta que esto realmente no es solamente la semilla, sino la posibilidad de que nos empecemos a vincular nuevamente con lo que le hemos arrebatado a la tierra. Así que esta fue nuestra primera iniciativa y de esta manera hemos cambiado más de 250 mil etiquetas tradicionales por semillas. Pero entonces teníamos un segundo problema, el empaque. Entonces los empaques los volvimos compostables, así que nuestra materia prima, nuestro abono hoy es el empaque y la etiqueta es nuestra semilla. Entonces ahí estamos generando economía circular y le estamos dando un segundo uso. Y ya el reto lo volvimos mucho más agresivo y bueno, llegamos a la conclusión. Tenemos la etiqueta, tenemos el empaque, ¿qué más vamos a hacer? Es por esta razón que decidimos que todos nuestros textiles para el año 2022 iban a ser recuperados del PET. O sea, vamos a utilizar 14 botellas plásticas para producir un metro de tela. El impacto que vamos a tener para el próximo año es la recuperación de más de 1 millón de botellas plásticas, una isla de plástico. Y eso es lo que estamos viendo acá. O sea, me estás diciendo que cada una de esas prendas, yo me acerco porque nos seguimos cuidando acá, cada una de estas prendas, cada uno de esos textiles están hechos de botellas de plástico. Botellas PET. Botellas PET, sí, para que aclaremos eso. Pero entonces, esto es una prenda tradicional, la parte exterior. Esa es nuestra apuesta 2022. La parte interna es la que desarrollamos a través del PET. Ok, a ver. Pero, por ejemplo, productos como estos son 100% PET. ¿Ese es 100% PET? 100% PET y la que tienes en tus manos es 45% PET. Mano, y lo importante es que entonces estamos haciendo la economía circular, digamos que apuntándole a todo. Materiales, agua, energía, el ahorro de esos tres elementos tan importantes que normalmente decimos, bueno, ¿qué implica generar una prenda, sobre todo en el gasto de agua? Por supuesto, estamos hablando que teñir un kilogramo de tela consume entre 150 a 200 litros de agua. Una de las apuestas y una invitación a todo el gremio textil es a que empecemos a desarrollar procesos autosostenibles que con garantía y de puertas abiertas nuestra compañía para que conozcan no nos van a cambiar los márgenes de rentabilidad. Por el contrario, podemos ser la ciudad pionera con una industria textil autosostenible porque podemos cambiar muchos procesos de tintorería por tintas eco-friendly. Porque es que estamos hablando que son 150 litros de agua en un proceso tradicional y tenemos la manera de mitigar realmente ese daño. Sebastián, pero alguien se puede estar preguntando en ese momento, ¿y la calidad qué? Me estás hablando que está 100% hecha de PET, ¿cierto? De plástico PET. Me estás hablando de una pintura que es eco-friendly, o sea, que es amigable con el medio ambiente. Correcto. Pero la calidad, ¿qué? Entonces, cuando yo la vaya a poner, cuando la vaya a lavar, cuando vaya a tener ese uso, ¿va a ser menor o la calidad ahí cómo juega? Precisamente, nosotros nos enfocamos en el mercado de exportación. Entonces, tenemos que garantizar la vida útil de estas piezas. Estamos utilizando un insumo que es la materia prima inicial. Es un polímero, pero esta vez reutilizado. Damos plena garantía y certeza de que va a tener el mismo o más vida útil que un producto hecho en condiciones tradicionales. Siempre se habla también de calidad versus cantidad en esta economía circular y nos encanta que sean emprendedores de acá, de la ciudad, Manu, porque es apoyar lo local. Como tú decías, qué bueno no pensar, ay, es que está muy económico, entonces lo voy a comprar, pero me va a durar tres lavadas. Estamos hablando de que también es fortalecer esa economía local a través de todos estos procesos amigables con el medio ambiente. Por supuesto, Luisa, y entender que este concepto de slow fashion va a tomar fuerza. Este tema de hacer prendas más duraderas, de no estar cambiando el ropero cada mes y medio, porque literal lo que estamos enviando nuevamente es petróleo a nuestros océanos, a nuestras fuentes hídricas. Todos los textiles tienen una carga muy alta de petróleo. Así que tenemos que buscar prendas que tengan una vida útil mucho más alta
Y en Medellín tenemos toda la plataforma, toda la estructura para lograr que se convierta en un modelo de ciudad y, por qué no, en un modelo país. Sebastián, yo siento que ustedes son un referente en que en este momento de pronto el papá, la mamá o ese empresario o ese emprendedor está viendo y está diciendo, me sumo a esto, me sumo a vincularme, a tener este tipo de productos, a hacerlo en el mío, quiero seguirte en redes, quiero conocer más del tema, quiero que tú desde tu experiencia me cuentes cómo lo puedo lograr y saber que le estás diciendo ya con todos los materiales listos de, vean, esto ya es una realidad. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos saber más de esto? Por supuesto, en nuestras redes sociales son @elevenfactory. Van a encontrar una empresa que cambió, ya no somos una empresa textilera, ya estamos buscando ser una comunidad. Todas las personas que estén interesadas en sembrar con nosotros, tenemos muchos terrenos en la ciudad para crear corredores biológicos, hacer que regresen las especies a las zonas urbanas, buscar realmente cambiar lo que está pasando con la ciudad, y estamos a tiempo. Una de nuestras políticas del año 2020-2021 fue, por cada prenda que ustedes nos compren a nosotros, les obsequiamos una segunda. Pero esa segunda tiene dos condiciones. La primera es que tiene que ser reciclada. Tiene que ser a base 100% PET. Y la segunda es que siembren un árbol con nosotros. De esta manera hemos vinculado más de 80 colegios para reforestar más de 45 mil especies, como guayacán, como roble, como moreras, aguacatillo verde. Y de esta manera hacer que vuelvan las aves, de esta manera hacer que la ciudad no esté tan caliente y, por supuesto, que nos vinculemos con la tierra y que nos demos cuenta que el cambio sí es posible. El cambio sí es posible y con pequeñas acciones, así como esta etiqueta germinable que hoy nos deja con la boca abierta, con ganas de investigar más, con ganas, como decía Manuela, de sumarnos a poner ese granito de arena para mejorar nuestro medio ambiente, para que nuestros ríos no se vuelvan, no lleguen todas esas prendas a convertirse en más petróleo, que es la contaminación donde no queremos llegar. Sebastián, realmente te lo tengo que decir, y ahorita cuando pues estábamos detrás de pantalla, me quito el sombrero, aplausos por vos, muchas aplausos gracias. Por todo el equipo, que sean más empresas y más emprendimientos que se sumen a eso, porque lo necesitamos, y nosotros como compradores y como consumidores, más conciencia. Así que muchas gracias por traernos esta información, por saber que sí es posible y que se está logrando. A ustedes por permitirnos contar esto, la invitación, queremos ser pioneros, pero todas las empresas del sector textil que quieran conocer este modelo, bienvenidos. Muchas gracias a todo el equipo de Eleven Factory, esas 80 personas que se dieron a la labor de creer en este proceso y que hoy por hoy pasamos de ser una compañía tradicional para convertirnos en una compañía que quiere cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Sebastián. Manzanilla. Ay, me encanta. Ahí le regalo, pues. Ahí me quedo, pues, yo con este regalo. Con este regalo. Gracias, Sebastián. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo manejarla? Hoy lo vamos a descubrir con nuestra invitada Luisa Muñoz. Ella es terapeuta holística y maestra de Reiki. Luisa, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. La ansiedad. Yo le dije ahorita, tengo mucho correo de reproducción, me preocupa, invitada, que es que yo no soy ansiosa. Y me dijo, sí, es ansiedad. ¿Qué es? Efectivamente, Manu. Bueno, buenos días para todos los televidentes que nos están viendo en la casa. Este es un tema muy importante y quiero abarcarlo desde tres puntos. Lo primero es que creemos que la ansiedad solamente se manifiesta en las personas que tienen un alto ritmo de trabajo, y no, la ansiedad realmente viene para todos, para las mamás que están cuidando a los niños en la casa, para las personas que tienen grandes cargos en las compañías o los que trabajan en la calle. Es un tema súper importante. Segundo, que se manifiesta en nuestro cuerpo físico, entregándonos ciertas señales de alerta de las cuales vamos a estar conversando. Y tercero, que lo definimos como una consecuencia que nos deja el descontrol de nuestras emociones, de algo que crea nuestra mente y nuestras emociones. Nuestra mente crea un pensamiento arraigado al miedo y que inmediatamente produce una sensación de temor, una sensación complicada. Entonces, tú mencionabas, aquí tenemos muchos tips. Eso, Luisa, tú mencionabas, hay unas señales.
¿Cuáles son esas señales físicas? No sé si cuando movemos mucho el pie, ¿cuáles son esas señales para identificar que somos ansiosos tal vez? Exacto, nuestro cuerpo empieza a manifestar de distintas formas. El flujo de nuestra energía al crear esta densidad de la preocupación, de la ansiedad que se viene ya a presentar, nos muestra opresión en el pecho, dolor de cabeza, o nos puede mostrar también ese vacío en la boca del estómago, un taco en la garganta, sudoración en las manos. O empezamos con el piecito. Esos tics que tenemos que nos movemos sin controlar y empezamos muy ansiosos. Bueno, entonces, cuando ya identifico esas señales, que estoy como fría, que tengo como un vacío en la boca del estómago y me siento incómoda, ¿qué puedo hacer? Ok, lo primero que podemos hacer es activar nuestra conciencia y hacer claro el proceso de nuestra energía, cómo está fluyendo. Hay algo que nos está diciendo que ya estamos vibrando en un miedo presente. Entonces, observemos el miedo y démonos cuenta a qué es a lo que le estamos temiendo en ese instante e inmediatamente reemplacémoslo por una afirmación positiva. Así no nos quedamos estancados en esta energía que empieza a consumir nuestro cuerpo. Ok, estoy ansiosa en ese momento. Entonces, mi afirmación positiva es: el programa salió muy bien. Así es, así es. Y eso automáticamente lo que hace, si lo hago con una buena respiración. Muy bien. Eso, consciente, ¿cómo claro. es? Muy bien, tú simplemente identificas cuál es el punto y cuál es el miedo, que de pronto el programa no funcionará de buena manera, ahora lo reemplazas, el programa está saliendo muy bien, respiras, fluyes y calmas, inmediatamente le implantas a tu mente esta nueva energía que hace que fluya dentro de ti. Preparada, Manuela, lo vas a estar recordando todo el día. No, mamá, usted es mamá. Yo le cuento la ansiedad o el estrés que puede manejar. Luisa, ¿qué pasa con esas personas? Como dice Manuela, es que es mi estado natural y con todo soy disparada y con todo, o sea, pero que ella no siente que es ansiedad, sino que es como su forma de actuar entre todos los presentes que tiene en el día a día, por ejemplo. Efectivamente, ese es un ritmo muy acelerado que tenemos en la vida y a veces creemos que tenemos que hacer todo corriendo, porque si no, no va a funcionar de buena forma. Fíjate que ahí está el miedo al resultado de que esto no funcione de buena manera. Por ende, es importante que tengas la capacidad de identificar y que empieces a incorporar nuevos hábitos pequeños que te ayuden a calmar y a tener la vida un poco más pacífica y no pierdas el equilibrio de tu energía. Muy bien, esos hábitos los tenemos en pantalla para que veamos en esta imagen qué es lo que usted puede trabajar para que puedan manejar precisamente la ansiedad. Entonces, fija la atención y activa tu conciencia. Mueve tu cuerpo de inmediato. Trabaja las preocupaciones y por último, medita. Exactamente. Cuando les voy a comentar sobre mover el cuerpo rápidamente, podemos tomarnos un vasito de agua y eso nos va a permitir acentuar toda esta energía que se está moviendo por dentro y entregarnos un poquito de calma. También puedes ir al baño y mojarte las manos, los brazos, el cuello, lo que más puedas, y sentir esta sensación de frescura que va a renovar inmediatamente tu energía. Yo tengo otra. Yo brinco. Okay. Yo brinco, en serio, o sea, cuando me siento como con la ansiedad o me siento incómoda, brinco, o sea, 5 saltos como que me saque de esa sensación y que mi cuerpo sepa que está haciendo otra acción. Listo, siguiente. Exacto, ahí no te estás estancando en la energía que te está no dejando fluir. Lo otro es que activa este radar de las preocupaciones. Sabes que preocuparte es, todo tiene una solución y todo tiene un aprendizaje, por ende no hay cabida a preocuparnos. Es importante que consideres que la preocupación básicamente es la anticipación a un suceso que no está ocurriendo en este instante. Por ende, hago conciencia y no voy a intercambiar la paz de mi presente por una preocupación de algo que todavía no está sucediendo. Un minuto para hacer una meditación, porque se nos acabó el programa. Adelante, tenemos el minuto. Perfecto, lo voy a explicar solamente para que los televidentes lo practiquen dentro de sus casas, y es que te tomes 3 minutos en el momento que estés con mucha ansiedad, que cierres tus ojos y hagas 7 respiraciones inhalando y exhalando en todo momento por tu nariz. ¿Qué pasa con esto? Al momento de exhalar, visualiza e imagina que estás exhalando por la boca de tu estómago. Este es el punto de energía que contiene todas estas densidades y que nos hace caer en el descontrol de las emociones. Por ende, con mucha calma, con mucha tranquilidad, imagina que estás exhalando todas esas preocupaciones por la boca de tu estómago. Relájate, date un abrazo y continúa con tu día. Ay, me encanta. ¿Cómo así? Abrazo para vos, monita linda. Muy bien. Qué buen ejercicio, y sobre todo para las personas, pues, Manu salta y yo en cambio me bloqueo.
Entonces, qué bueno conectar como con esa emoción que tienes acá y yo la siento en el estómago y hacer estos ejercicios de respiración. Total. La respiración es vital. La parte de nuestra energía vital hay que honrarla, hay que cuidarla, porque sin energía efectivamente no vamos a poder fluir en nuestro día. Luisa, redes sociales, quiero saber más de esto. Claro que sí, encuéntrenos en www.marielenavadillo.com. Somos un equipo de trabajo completo, los terapeutas, y redes sociales maria.elena.vadillo. Ay, me encanta, aprendemos mucho en este programa, ¿no, Manu? Gracias, se me fue volandito, y cuando se me va volandito es porque estuvo muy sabroso. Luisa, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias a usted. Gracias por decirnos, y me quedo muy conectada con el tema de honrar nuestra energía, la mía, la que necesito, que es la que me da la fuerza para estar día a día y para afrontar cualquier situación. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Seguimos con eso de estar presentes, Manu. Definitivamente, estar conscientes de que estoy aquí, de que estoy viva, respirando, de que tenemos muchos miedos siempre, pero que los podemos ahí como manejar y controlar y seguir adelante. Conscientes y presentes, así es. Con ese mensaje nos despedimos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Mañana la cita, 9:35 de la mañana, para que disfruten con nosotras y conozcamos más de la vida saludable. Nos vemos. Chao, chao. ¿Estuvo súper chévere?